Sa bahay ng maasim sa Rangani, isang mahusay na boksingero ang kilala sa alias Magnum. Ito ay ang nooy WBO Oriental Flyweight title holder na si Richie Magnum Membrano. Isa ring road warrior na dumayo na sa anim na bansa. Gumawa ng ingay noon sa Amerika patapos walang takot na sinagasaan ang undefeated Mexican fighter na kinikilala noon ng mga Chicano bilang alias Tyson na si Hernan Marquez. At tila baliwala ito sa ating kababayan dahil pinakitaan ni Magnum Richie Mapranum ang mga Amerikano ng swabe at impresibong performance na bibihira natin makita sa isang Filipino warrior. Dahil alam natin na pag sinabing Filipino fighter, ay asahan nyo na papairalin ang bilis at lakas ng mga kamao. Ngunit itong si Magnum Mapranum ay napakapulido gumalaw at effortless kung titignan ang kanyang boxing skills. Minsan na rin itong na-train ng isang legendary coach na si Coach Freddie Roach. Kaya walang duda kung bakit tila sanghasa ang galawan ni Richie Mapranum. At magugunita ding naging undercard pa ito ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao noon sa laban kontra kay Antonio Margarito. At muntik na rin itong makaharap ng angas ng Pinas, Cuadro Alas, Gianreal Casimero. Ito ay matapos pabagsakin ang undefeated British boxing prospect na si Charlie Edwards na ginanap noon sa Inglaterra para depensahan ang IBF World Title sa kauna-una ang pagkakataon. Ngunit ito ay hindi natuloy dahil sa hindi malaman na dahilan. Pero gaano nga ba kabangis itong ating bida ngayong araw? Heto, at ating balikan ang isa sa mapangalib na Pinoy boxer sa kasaysayan. Yan ang alias Magnum Richie Mapranum. Richie Mapranum, Tyson Marquez. Tyson Marquez puede esperar. Tyson Marquez, entre más espera, más se le da dificultad. Ángulos, tiene que tapar las esquinas y rápido brinca. Usa sus brazos largos. Es combate de peso mosca. Esa división ahorita que está él y pues aparte de eso trabajando con la familia Montiel, el papá del señor Montiel, excelente entrenador también, todo es buen equipo y pues Tyson, esta mañana cuando tuvimos la oportunidad de platicar con él, que lo que le ha gustado mucho de entrenar con los Montiel es precisamente muy preparado y también pues obviamente con Fernando Montiel haciendo su sparring, que ha aprendido mucho al verlo, al aprender cómo se ve un boxeador. Fernando Montiel es un peleador, no es tan agresivo, sabe cuándo ser agresivo, pero es más, se le puede decir que es un peleador, no es un peleador técnico, así es que tuvo ese tipo de... Hizo Tyson, porque así como el estilo Mike Tyson, noqueaba los entre número 6 del AMB, número 7 del CMB y número 9 del OMB. Demasiado Márquez, Meta un poco más presión en este salto. Es lo que... Filipino, mejor le digo filipino. Y luego va al segundo piso trabajando rápido. Doble upper, sí, sí, doble upper y la mandíbula, la quijada de las Filipinas. Vemos, pelea como zurdo Tyson Marquez, aunque es derecho por la cabeza. Sí. Y eso a veces pasa. Y fíjate, Mapranum también es un ser filipino, usando su rapidez, sus ángulos, su movimiento. ¡Oh! Qué bien, cuidado, la combinación. Cuidado, no se puede abrir, lo conectaron. Ahora, bueno, eso él lo empujaron ahí. Pero luego ese golpe el filipino. Richie Sonora versus Richie Mapranum de Sangani, Filipinas. Un round para Tyson Marquez, uno para el filipino. Y parece que el movimiento que tiene mucho futuro y puede ser un futuro campeón. Como digo, un boxeador ve mucho y filipino. No lo puedes dejar pensar brincarlo, tienes que comenzar a trabajar. Y pisa, ¿me entiendes? Y te vas a quedar en esa posición. Y lo dejes que viste la confianza, le estaba haciendo como burlas. Ahora, ¿cómo puedes ajustar, Raúl, teniendo ese alcance en que con las facultades de Tyson? Como acorseo, cuando entra de frente, no entra mucho de nomás de frente, dale cabeceo, moverse y trabajar. Y le da buen derechazo Mapranum, pero vuelve con el contragolpe bien, sí. Tuviera un poco lo desbalancea. Pero lo que tú dijiste, está moviendo más la cabeza, ajá, está entrando más, está corta y están cayendo los guamazos. Lo está boxeando. Vi al filipino 28
y pues no puede dejar Tyson Márquez que lleve la iniciativa, decir lo mismo, trabajarlo. Los bajos, ahí lo entró bien con el jab, mira, tocarlo, pegar. Si tiene que pelear sucio y el referee lo deja, que lo deje hacer ese tipo de pelea. Y hablando de trabajar, recuerden amigos, Fox Sports en español, vírgula, el calcio italiano, Ronaldinho. Falla, pues muchos intentos, se le mueve bastante. Tú lo dijiste. Sí, pues, mira, ahí está, ahí falló como 5 golpes y que venía el filipino, está usando el jab también muy bien, usando su alcance, dejando que crezca round tras round, la confianza. Y aparte de eso, con eso de Manny Pacquiao, han salido con muy buen talento. Se enfocan al 100% y los cuadriláteros, los veteranos que hemos visto. Míralo. Sí, sí. Como Jerry Peñalosa, que es un guerrero. Ajá, está jugando con él un tantito. Sí. Y 2 años de edad. Es el boxeador en Empalme, Sonora. De ahí le nació la pasión. Tiene que hacer una pelea sucia, tiene que empujarlo, tiene que amarrarlo, trabajarlo al cuerpo. Cuidado, mira. El filipino Mepronam le está afectando. Largos, la estatura, la rapidez, pero se le está dificultando este estilo, como dije al comienzo, se le está dificultando. Se encuentra el número 10 del AS, especialmente a Joe Brand, a mis amigos Chavana, y mi abrazo bien grande es la tienda Joe Brand. Ahí, si quieren ir un día, los mejores, las mejores corbatas, ahí se pueden encontrar. Y hablando del Valle también, pues mañana viene mi familia también, a mi hermano Aldo Márquez, Juli Guiñiño. Pacquiao Clotti, pero aquí les está gustando a los fans. Oh, sí. En el Texas Ball Gaylord Texan Hotel, un buen guamazo que le dio Mepranum a Taritos por un par de segundos. En este round, al filipino. Oh, que cae sólido con derecho. Mira, qué sorpresa, qué sorpino a. Era el estrella, mira ahí, viste lo que hizo ahí. Pues vamos a ver, esto se pone bueno en Top Rank. Aquí el filipino ahí lo hace fallar, y cómo entra ahí la recta, como iba como de recta y luego como un. Ahorita los últimos 2-3 asaltos los lleva. Cowboys, un lleno total se espera. Lo vimos en la pelea coestelar, noqueando a Ana Aguilera en combate de peso completo. 33 segundos para Omar Henry, lo único que aquí anda Bobby Hill, y ahora una pelea al tú por tú, pero que está sorprendiendo el golpe que tú esperabas, Raúl, que tú, del que platicábamos. ¿Sí? Y que se menciona, se habla de Tyson Márquez, es el. Oh, vean cómo se cubre y luego lo prepara, lo toca con el jab y luego de abajo, utilizando muy bien su alcance otra vez ahí. México, sí. México, aquí en el Texas Ballroom. Otro boxeador filipierta. Estoy hablando de Nonito Donaire. Ahorita los boxeadores filipinos tienen mucho talento. Palabras esta mañana, pero de muchos golpes por la noche en este combate de Top Rank Live. La pelea a sus oponentes, 18 de caído a la lona, cortesía del de Empalme, Sonora. Oh. Con cada round el filipino. En tu tarjeta extraoficial, 58-55 para Mepronam. Y bueno, poniendo tú por tú enfrente de él, derecha, y regresando con Mepronam. Lo sigue poniendo en malas condiciones. Vale, ir mal. Fuera, tira. Y tira tres. Mira, otra vez ahí, 2-3 golpes y no le pega, no le puede pegar. Y se cubre muy bien también. Brazos arriba, los codos hacia adentro. Y bastante paciencia que también tiene Adrián. No se desespera, mira, no se desespera. Muchos golpes es Tyson Márquez. Míralo, el jab ahí bien bonito. Mepronam tratando de convertirse en el primer hombre que vence a tal como Tyson. No solamente se puede cambiar todo en un combate de este estilo. Esto se calienta, regresamos. Que se le está complicando el invicto Tyson Márquez, que está tratando de ganar confianza. Pero ahí está Mepronam. 68 a Cicilago. Le quedan 8, 9, 3 asaltos más para tratar de noquear. Necesita un knockout para ganar. Tiene que apretar, tiene que ser más agresivo, pero no de esa forma. Mira cómo lo está contragolpeando este filipino. Lo peligroso que puede hacer este joven prospectazo. Y no me esperaba este filipino que tuviera tanto talento. Voy a decir un 60% fanaticada filipina al resto. Se está notando, pero el público se está animando aquí en Top Rank Live de Fox Sports Español. Y anda perdido, ahorita anda perdido Tyson Márquez. Ya no lo puede sacar de esa posición. Va a estar muy difícil el trabajo en la esquina, le hicieron otras instrucciones y hasta ahorita Tyson Márquez no ha podido hacer eso, Adrián. ¿Sabe?
sabes cómo es eso. Cuando un boxeador ya descarga tanta energía en el aire en los últimos asaltos. Se ve cansado y ya está tirando golpes de desesperación. Que sí, en este último, sino a un par de asaltos da 10 peso Mosque. Pero ahí están ya intercambiadas, que ha sido mortífera para el Tyson Márquez esta noche. Esos contragolpes le han hecho daño y le están robando también energía. Sigue siendo efectiva. Y bueno, qué excelente pelea aquí en Fox Sports Español esta noche. Para 10 asaltos y estaba tirando con todo, pero viene de observarse la esquina de Membrano. Cuando tú ciérrate y si él viene y se te amarra un tantito, mueve la cabeza, usa el cabeceo y sigue usando los golpes rectos. Yo lo tengo 78 a 73 en mi tarjeta extraoficial. Se tiene que ir al todo por el todo. Salir adelante en su debut aquí en Estados Unidos. Pero viene Sonora hasta ahorita entonces. Que caiga ese guamazo, ese golpe certero. Pero ahora, ¿sí una que hace siendo Richie Membrano? Obviamente ya le empiezas a sacar vuelta. Se han echado estos dos peleadores anoche aquí en Español. Siempre es lo que le gusta al público, es lo que le gusta ver al público. De Sonora. Marca de 25-0, que está en el Gaylord Texan Hotel de Grapevine. Pero no es así. Último asalto. Filipinas versus Mexente y no dejar una ventanita es todo, para que caiga. Es lo que anda encontrando una vez, como dices tú. Fíjate todavía cómo mantiene sus manos arriba. Esta puede regresar de pasado. Siempre de una derrota se aprende. Indicando qué es lo que le puede hacer Membrano entrando al combate, ser escurrido. ¡Oh! Era impactante, impresionante, sigue, fíjate, ahí de Membrano. Y ya, estoy emocionado, Was it 98 to 92? By way of unanimous decision, Mabuhay Pilipinas, Ichi Membrano. Provincia Sarangani, las Filipinas. Todo determinación y que hoy tiene, me parece, Joaquín Ibarra. Está la mejor oportunidad y cuando ya no la esperaba, porque ya el Picoco es un veterano y ahora enfrentar a este los primeros 15 mundialistas, ya en horas del partido, significa una oportunidad verdaderamente única para destacar. Ahí está el nombre de este filipino, Membrano. Membrano, sí, ¿no? Membrano. ¿Cómo está? Mira, ahí está escrito en su pantaloncillo. Membrano. Ajá. Uy, Valentín, que además le hace mucho honor al nombre, ¿eh? Es muy valiente, Valentín. Ah, directo ese golpe, Joaquín Ibarra, el filipino al mexicano. Paco, bien plantado y además el galimatías de la guardia zurda. Es muy interesante para él esta situación de ponerse muy bien rankeado a nivel mundial como este Membrano. No se pudo zafar de ahí, finalmente el referee decide separarlos y después a muy larga distancia. En territorio mexicano, aquí está este filipino en los primeros intentos, Joaquín Ibarra. A pesar de que el Picoco entró con mucho entusiasmo, no le alcanza para llevarse el primer round. Al final fue dominado por la mejor técnica y sobre todo por la tantas veces. Sí, de Filipinas, bueno, pues todo el mundo, dos puños, ahí está Membrano. Es de su establo, ¿eh? Sí. Es del establo de... No ha tenido sus buenas y sus malas en la carrera. Y esta noche, un tremendo signo de interrogación de lo que puede seguir adelante. Un clasificado del mundo, me parece que le cayó de mucho más a fondo de lo que hasta ahora ha hecho el no, está aguantando, ahora sí se lanza en el centro del cuadrilátero. Ahí está, lanza a la izquierda otra vez, contesta con la derecha el mexicano. Y menos a un peleador que tiene quizá un par de años más en un buen nivel deportivo. Aquí una gran cantidad de golpes en el terreno corto por parte del mexicano tratando de la situación. Un joven que tiene recursos, este Imani Pacquiao, bueno, pues hay una diferencia. Sí, de aquí a su cerque. En calidad. Ahora, hay que decirlo, al número uno. Fíjate. Aquí lo está tumbando. Lo tomó mal parado al de Culiacán. Le están aplicando la cuenta de protección. Tiene la rodilla, ya se levanta finalmente el Picoco León. Extiende las manos, que realmente por la solidez del golpe, pero bueno, caída es caída, y si de por sí tenía problemas, vámonos, ahí se le dieron una buena zurda. Sí, 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 ahí le metió una buena zurda el tagalo ya. Esto se le complica, alzando nada bien frente al filipino, se agacha y otra vez en la guardia.
es muy difícil. ¡Ah, qué buena zurda! Un volado espectacular del mexicano que por poco pone a soñar. No se lo estaba esperando, Nepranum. Ahí le dijo el Picoco que todavía no está muerto. Bueno, vámonos. El filipino está poniéndose bravo y muy bravo con el peleador de casa. De vuelta en Box Azteca con los mejores golpes. Ahí está Joaquín Ador. La caída que, insisto, decía Paco González, lleva la fama a Valentín porque es valentísimo y lo encuentra con esa zurda otra vez y también se vuelve un león ahí arriba que sí puede herir al rival. Mucho se está exponiendo a los contragolpes del filipino. Exactamente, que rapidísimo lo toma. Exactamente, ahí contra las cuerdas. Quiere quitarse el ataque. Los golpes no se deciden tampoco a irse propiamente al ataque y más es el que hace el gasto el Picoco. Uy. Que buscando él frenéticamente el knockout. Él está sabiendo aprovechar, que la verdad son muchas, sí, por parte de León. Y León lo único que tiene que hacer, bueno, como ya dijimos, a los contragolpes del filipino. Exactamente, que ahí al cuarto round, ahí está León plenamente, que sigan en la pelea. Otra vez ahí, bueno, parece que están Maguire. Nos metemos en la recta final. Y otra vez ahí León y recibe un bate de izquierda que afortunadamente... Estamos viendo los mejores golpes de este round. Nepramnum sigue siendo todavía... Hay que inventar algo porque con lo que ha hecho hasta ahora no le alcanza para ganar un solo round. Un solo round. Ha metido... En banda, Nepramnum y luego apenas marcando los golpes sobre las zonas blandas. Una serie de movimientos por... No es nada digno de escribir a casa, ¿verdad? No, señor. Tradujo su carrera en inconsistencia. Ahora con la veteranía, un poquito más de la responsabilidad y la... Ojalá por él que no sea demasiado tarde. Sí, señor. Ahora por parte del Picoco León. Ahora, este muchacho le apuesta mucho a esto. No caso, solo. Un volado que ponga... Que ponga a soñar a su oponente. Un récord perdedor que realmente... Y me pranú... O sea, no tiene... Vamos a decir que en condiciones profesionales. Es un peleador mundialista, tendría mucho más que lo que ha hecho hasta este momento, porque además, caramba, es un... Aquí le toca la cara con la mano de la izquierda, esto hace que se engañe. También meter un par de buenos golpes. Mucha distancia para el Picoco, Henry del encuentro. Retrocede un poco, no le mete velocidad, hacía falta quizás meterle un poco de candela por parte del filipino. El Picoco con lo que puede, se agacha, va buscando, se entrega prácticamente al momento de abrir la guardia, no le descifró. La guardia cambió. Llegamos con los mejores golpes después de este quinto episodio Jazz. El que está mandando en este combate sin ser a base de velocidad está ahí arriba Joaquín Ibarra. Si te parece, vemos rápidamente la tarjeta antes de que otra cosa suceda. Con todo gusto, 10 puntos a 9. Venga, venga Picoco, porque se te acaba la pelea. Es el sexto y último. Ojalá, ojalá que se decida. Y desde luego también no es nada fácil, hay que decirlo, vencer a un peleador de la talla de este filipino Nepranum, que como reiteramos, está clasificado mundialmente. Exactamente, hace rato logró tocarlo ya hace 3 episodios, pero no pudo construir una remontada a base de ese sólido golpe. Sabe que se le acaba en este instante la vida al Picoco, así es que seguramente veremos un ataque al estilo Valentín León, todo desaforado. A ver si consigue prender a la gente aquí en Mexicali. Uy, lo golpeó cuando estaban ahí en el clinch. Le pide que vaya más arriba ahí el referee. Vaya que se enojó, pero bueno, también lo tomó ahí medio desprevenido. Ahí está el Picoco todavía tratando de hacer una serie de combinaciones para engañar y que caiga precisamente en esa circunstancia el filipino, pero nada, está muy, muy pendiente, bien concentrado Nepranum. Se mete ahí en el circuito. De plano se ve complicado. Sí, caray, además el Picoco está, no sé si cansado o ya muy fuera de distancia. A veces se frustra uno, sí, de no encontrar al adversario. Y permítame nada más hacer remarcar. Nepranum, para que tengamos una idea de quién es, le quitó lo invicto hace un año al actual campeón mundial mosca, Hernán el Tyson Márquez. Eso creo que nos da una pauta del paquetote que tiene enfrente el día de hoy el Picoco León y que, pues, para su fortuna, por lo menos, lo está resolviendo de una manera decorosa. Sí, el Tyson Márquez, que por cierto sueña a filipino, ¿verdad? O sea, sí, sí. Todos los filipinos le han ganado. Las únicas derrotas son contra filipinos. Pues sí, pero ni más ni menos que este señor, porque se le complicó y la cuestión de la guardia zurda y una bola de cosas. Nonito Donaire, simplemente no, mucho, muy superior. Porque además peleó fuera de su categoría. Uh-huh. Le peleó en Super Mosca, donde está Nonito... Mucho visto. Claro. Hoy por hoy Tyson Márquez está en la división que le corresponde y hoy por hoy tiene la corona del mundo en su poder. Muy bien, bueno, pues menos de un minuto le resta a esta pelea.
Efectivamente, el término correcto, bien lo decía Joaquín, decorosa la actuación del Picoco, pero bueno, queríamos un poco más que se lanzara, pero quizá también no quiere una derrota más escandalosa, como alguna vez ya se ha llevado. Y de Membranum, la verdad, por lo que has dicho, también es el que queda de ver, más allá de que posiblemente, y se confirmará evidentemente con tu tarjeta, la victoria para este hombre de Filipinas. 22 segundos y se acaba. Vamos a ver si alguno de los dos al final decide algún ataque ya simplemente desesperado que tendría que ser de parte de Valentín, el hombre de blanco, el hombre de México. Sin embargo, nunca pudo ahí. Se desespera, termina arrebatado ya, sin idea. Luego golpea por la espalda. Al final busca alguna combinación que sería ya simplemente rayando. ¡No, increíble! Suena la campana y termina la pelea. Es una pelea que terminará quedándose simplemente en la estadística, porque me parece que no le va a dejar nada a ninguno de los dos. Sí, ¿no? Desde luego. Le abona una derrota a Valentín. Sí. Da lo mismo, porque el Picoco finalmente es un peleador con un récord negativo. Al filipino tampoco le va a generar mucho. Me parece que en todo caso le generará muchas dudas a la esquina, sí, porque teniendo la oportunidad de haber hecho algo mucho más interesante, no lo hace. Este golpe, cuando lo estaba sujetando Membranum, no se lo esperaba. Y al final, un poquito alocado, intenta León irse a los tumbos para ver si podría justamente poner de cabeza al oponente. Se quedan muy cortos los dos, Joaquín. Sí, se queda muy corto el Picoco porque desperdicia una oportunidad que le cae del cielo, sí, y se queda corto el filipino porque tampoco ofreció lo que esperábamos de él en cuanto a espectáculo. Este es el desenlace del combate. Damas y caballeros, después de 6 vueltas, esta es la decisión oficial. Los jueces Sandoval y Lizárraga están de acuerdo entregando tarjetas idénticas de 60 a 53. Y el juez Palafox anotó 59 a 54 a favor del ganador por decisión unánime. Richie Membranum. Coincidiendo totalmente con la tarjeta de don Joaquín Ibarra.